Las polarizaciones en la política vienen haciéndose a un lado. Este viernes, dos candidatos a la gobernación y tres a la alcaldía de Tunja, así como algunos otros aspirantes a otras corporaciones, se dieron cita para un pacto democrático. En primer lugar, una campaña transparente sin acudir a improperios ni ataques personales. En segundo lugar, unos foros regionales. Proponemos 15 foros regionales donde hagamos un debate con altura, donde todos los candidatos tengamos la oportunidad de mostrar la visión de región y la visión de departamento que se tiene y, por supuesto, las soluciones que se plantean a nivel regional. En tercer lugar, un mostrar con claridad los esquemas de financiación de las campañas. Y en cuarto lugar, un respeto por el medio ambiente, que es una premisa fundamental de no hacer uso irracional de la publicidad política, especialmente la publicidad impresa. Para reforzar la propuesta de Giovanni Pinzón, el candidato Jonathan Sánchez hizo la entrega de un bonsái, argumentando que es el inicio al camino de la construcción de las ideas. Sí, entregué el día de hoy un símbolo a Giovanni para que sea el símbolo de este pacto. Es un bonsái que significa sí a la vida, sí a la paz, sí a la conservación ambiental y no a la práctica de fracking en el departamento de Boyacá. Los candidatos a las alcaldías aceptaron unirse a la iniciativa, que busca un debate con altura y de respeto. Una muestra de respeto absoluto con Tunja, con el departamento, con los tunjanos y con los boyacenses, para hacer política limpia, política constructiva y política que busque el bienestar de la gente. Y decirles que la democracia es sagrada, la democracia no se negocia. Aquí no hay que cambiar la democracia por la demagogia. Es que vamos a combatir la corrupción desde el momento mismo de la campaña y, por supuesto, lo haremos en el momento en que estemos en el gobierno.